dos pies se abren y aquí está tu diagonal. ¿Cuál es la diagonal y la postura de tu cuerpo? No estás ni de frente ni de lado a la diagonal, ¿ok? Y aquí en algo maravilloso, que es llevar la espalda un poquitico para atrás, la pierna de atrás se presiona un poquitico para atrás y tu cadera sigue siendo hacia adelante, con una proyección maravillosa de energía hacia adelante, ¿ok? Abro la distancia que dijimos, ¿ok? La distancia que dijimos que lo más de tus caderas, diagonal, espalda, un poquitico, que nunca te vuelva a lumbar, ¿ok? Un poquitico, flexiono atrás, cadera, abro, punto, oh. Abro, punto, al otro lado, uno,
si lo vamos a hacer arriba, que es un poquito mucho más rápido, ¿ok? Concéntrate en tus caderas, abertura en tus piernas y nos vamos a hacerlas en diagonales. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, nos vamos con los brazos. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con el brazo adelante. 1, 2, 3, a las rodillas, eso te ayuda mucho. 1, 2, la espalda un poquito hacia atrás y se molesta el lumbar adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Este lado que nos falta para terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piernas hacia los lados. Es lo que se llama un 8-2. Cada paso por cada lado. Por eso se dice derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Atenta con eso, guapa. Querido verte por aquí.